Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Hiperfocal de Fotomecánica. Soy Ramón Fregoso, me da mucho gusto recibir a todos los teocaris del día de hoy aquí en esta transmisión, una vez más, todos juntos platicando de nuestro tema favorito que es la fotografía. Bienvenidos todos los teocaris, que ya empieza aquí a juntarse toda la banda, todos los amigos. Ramiro Valencia, que está de verdad, ahora sí se voló la barda. Él no sé cómo le hizo, pero dejó este recado desde las 12 de la tarde. Desde ahora, un abrazote para Claudio, en verdad extraordinario fotógrafo que además brilla por su enorme sencillez. Totalmente de acuerdo. Ese es nuestro invitado de hoy, Claudio Contreras Cop. Y bueno, pues aquí está ya, ya les digo que desde muy temprano, Ramiro Valencia, mi amada y adorada Laura Díaz, Sergio José Gómez Barbosa, don Roberto May, aquí está también, doña Angie Márquez, Juan Manuel Ramírez Cerda, Orax Ortiz, Maestrazo Benjamín Vargas, Fernando Ruiz, en fin, ya está la banda reuniéndose aquí el día de hoy para platicar. El programa de hoy va a ser muy interesante. Yo, desde mi muy personal opinión, creo que Claudio Contreras Cove es el mejor fotógrafo de naturaleza que hay en México. Es un fotografazo al más alto nivel mundial. Tiene un trabajo, tiene una sensibilidad, tiene una forma de captar la naturaleza, independientemente del enorme rango, porque lo mismo hace macro, que hace aves, que hace mamíferos, que hace fotos submarinas, que hace de todo tipo de fotos relacionadas con la naturaleza. Además, tiene una sensibilidad muy especial para plasmar esas imágenes, una estética que ya lo verán. Vamos a platicar con él. El trabajo de este hombre es de verdad espectacular, extraordinario, y pues me siento muy honrado de que Claudio haya aceptado estar en el programa el día de hoy. Así es que, teocaris, esto es parte de todo lo que tenemos que platicar. Antes que nada, pues tenemos, ya saben, los anuncios parroquiales, y hoy voy a empezar con esto. Miren qué maravilla de calendario. Ya ustedes han visto aquí, a lo mejor se acuerdan, en el Hiperfocal de Fotografía de Naturaleza que hicimos, uno de los participantes fue Manuel Groselet. Manuel es uno de los ornitólogos más importantes que tiene México. Él hace una labor tremenda capturando y anillando aves. A algunas les pone nada más el anillo, a otras les pone rastreadores GPS para ir viendo por dónde vuelan y cómo están, ir conociendo. Y con esto pues va aportando una cantidad de información a la ciencia muy, muy importante, muy grande. Y él todos los años hace un calendario, y este año, este es el de 2022, que está increíble, porque además, dentro de todas las cosas que hace Manuel, él sale con un plato de esos grandotes, como los que vemos en los campos de fútbol americano, con los que graban a los jugadores dándose los trancazos. Con ese va a grabar a las aves por todos lados. Siempre sale con la cámara y los binoculares y el micrófono, es la antena parabólica esa. Y los graba, y es probablemente la persona que más grabaciones de aves mexicanas tiene en un servicio que hay en internet, que se llama Genocanto. Y pues el chiste es que todas las fotos del calendario fueron hechas por Manuel, que es cada día es mejor fotógrafo, pero además tiene aquí el código, este QR, que si lo captamos, aguántenme tantito, te manda directamente a la página. Entonces, no solamente vas a estar viendo la foto de este clarín jilguero, sino que vas a poder escuchar su canto. Miren. Y el canto del clarín jilguero, quien haya ido al desierto a los leones, quien haya ido a los bosques de montaña, es un ave más o menos, óiganlo. Qué padre, ¿no? Esta es una gran idea de Manuel Groselet, que me encanta. Y en cada una de las aves que están aquí, obviamente, pues para ese calendario buscó sobre todo aves canoras, pero pues también está esta aguililla negra mayor, que es la urubitinga, que está increíble. Y tiene, si ustedes le ponen aquí al código este, van a escuchar los gritos del adulto y del juvenil, porque aquí tenemos a las dos en esta. Este calendario está a todo dar, se lo recomiendo.
quienes quieran tenerlo, pues hay que contactar a Manuel Groselet. Manuel Groselet en Facebook, a través de ahí lo pueden contactar. Y también en Instagram está bajo este nombre, miren, el de Tierra de Aves, como está aquí en esta cosa. En Instagram está como Tierra de Aves, que es la fundación sin fines de lucro que Manuel hizo para ir juntando lana para toda esta labor de investigación que hace. Así es que, pues, se los recomiendo enormemente este calendario. De verdad, está bien padre. Manuel Groselet, con doble S. Ahí está, para que... Esta es una parte de los anuncios parroquiales que les tengo el día de hoy. Y la otra parte es, bueno, pues... Ay, 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 se me va el aire. Aquí estamos, pues empieza ya la venta navideña de fotomecánica con descuentos de hasta 40% en marcas maravillosas como Think Tank, Godox, Apture, MacMod, etcétera. En fin, todas las, son muchas marcas importantes que entran a esto. Ahí las pueden ver ustedes en el gráfico: Godox, Apture, SMDB, Peak Design, que hace estas correas sensacionales y las cosas esas para colgarte la cámara del cinturón. Tether Tools, que si necesitan ustedes conectar la computadora a la cámara cuando estamos trabajando en estudio o en algunos lugares cuando estamos trabajando en campo, son los mejores equipos para hacer esas cosas. MacMod, que son estos modificadores para los speedlights. En fin, esto es lo que está ya aquí en fotomecánica, así es que aprovechenla. Y también, pues, contamos con fotomecánica con una línea de servicio express. Ya saben que esto es un servicio que se inauguró recientemente, una nueva área de servicio express en donde nuestro equipo nos lo van a dejar limpio, obviamente en una limpieza general y una limpieza de sensor y todo eso, en 45 minutos. Agenden su cita por WhatsApp al 55 51 77 56 75. Ahorita aquí se los pongo en el banner para que puedan apuntar el teléfono. Aquí está ya. Ya nomás, ahí está el número telefónico ahí en la sucursal de Las Águilas, que está en el gráfico. También ahí hay el 51-12-85-7600 extensión 402, pero aquí está el número directo y este es un servicio que está a todo dar, está muy bueno que tu cámara te la arreglen en ese tiempo tan, tan veloz. Pero bueno, pues esto es por lo que a los anuncios parroquiales se refiere. Ay, aquí le están mandando saludos a la madrina. Ah, Lourdes Almeida, aquí estás, mi querida Lourdes. Gracias, qué bueno que te gustó el calendario de Manuel Groselet. Es alguien que tienes que conocer, Lourdes. Un día de estos que haya chance, voy a buscar que nos podamos juntar contigo para que lo conozcas, porque es un amante de la naturaleza y a ti te va a divertir mucho platicar con él, porque es además una persona muy divertida también. Bueno, pues aquí estamos con esto y les tengo la foto icónica. Vamos a la foto icónica. Archivo video, aguántenme un segundín. Aquí está. Es una historia dura la de hoy. Pero es una historia interesante también. Espero que les guste. En 1972, Nick Ut, de la agencia Associated Press, la AP, captó esta imagen terrible de estos niños vietnamitas huyendo aterrados de un bombardeo con napalm que incendió las ropas de esta pobre niña. Minutos antes, un avión vietnamita soltó por error sus bombas sobre sus propias tropas y sobre la población civil. Las bombas eran de napalm, una sustancia que se incendia al contacto con el aire y se pega ardiendo a todo. Esta niña, Kim Phuc, de 9 años, tuvo que arrancarse la ropa en llamas y por eso corre desnuda, despavorida y gritando ¡demasiado caliente, demasiado caliente! Junto a otros pequeños. Nick Ut hizo esta fotografía y la mandó a su agencia. De ahí la tomaron los editores del New York Times, que dudaban en publicarla por el tema de la desnudez de la pequeña. Sin embargo, lo hicieron. La portada del New York Times del 9 de junio de 1972 mostraba otro más de los horrores que la guerra de Vietnam había generado.
En esa foto de portada, los editores decidieron recortar a los otros fotógrafos que también salían en la foto original. La foto causó indignación mundial. En una grabación se tiene al presidente Nixon preguntándose si sería real la foto. Por supuesto que lo era. Incluso Alan Downes, camarógrafo británico, lo había filmado todo. Aquí podemos ver a Nick Ut haciendo sus fotos. Esta imagen le valió el premio Pulitzer de 1973 y el World Photo Award. Es importante destacar que después de haber disparado su cámara, Nick Ut llevó a los pequeños a un hospital. La niña, Kim Fook, sobreviviría y ahora trabaja con la UNESCO y es una gran activista por la paz. A Nick Ut y a Kim Fook los unió de por vida no solo esta terrible experiencia, sino una hermosa amistad que surgió al mismo tiempo que esta foto icónica. Perdón, ya está ahí mi sonido. Les digo que esta es una foto verdaderamente icónica que siempre se critica mucho a los fotógrafos con mucha frecuencia. Si se debe, los fotógrafos de prensa obviamente, si deben tomar la foto o ayudar a la persona cuando se encuentran en situaciones muy difíciles. Nick Ut lo hizo con los dos. Hizo la foto, una foto icónica. Cuando se habla de la guerra de Vietnam, hay dos fotos que inmediatamente aparecen. Ustedes ponen a googlear guerra de Vietnam y va a aparecer esta fotografía de la niña en llamas, la niña huyendo de la quemazón por el napalm, y la otra es la del guerrillero que le están dando el balazo en la cabeza en las calles de Saigón. Son las dos fotografías que marcaron completamente la guerra de Vietnam, y pues este hombre hizo las dos cosas. Tomó la foto y después se dio cuenta, cuando ya la tenía cerca, se dio cuenta de la gravedad de lo que le estaba pasando a la niña, disparó unas cuantas fotografías más, la agarró a los otros niños y al hospital, y pues por eso ella probablemente esté viva y por eso esta mujer hace esta labor extraordinaria, y es una gran historia de esas que pues quisiéramos no tener que contarlas, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Y vámonos ahora a la película. Hoy les tengo una película que también es fuerte, es una película muy fuerte, basada en la vida real, pero hay que verla, esta vale la pena. Ladies and gentlemen, Foreign Correspondent of the Year, Marie Colvin. Where did you get that eye patch? At Treasure Island. I need a photographer. Any good? The best. I can't stop thinking about it. Unless you go crazy, it's not something you get used to. War is not so terrible for governments, for they are not wounded or killed like ordinary people. Our mission is to speak the truth to power. You're prepared to sink your country in the civil war. What happened? They've opened fire on journalists. If the government catches you, they'll kill you. I have nightmares every night. You've seen more war than most soldiers. You have to take it seriously. I hate being in a war zone. But I also feel compelled to see it for myself. Because you're addicted to it. If you use the sat phone, those drones will know where we are. We don't have time! No one in their right mind would do what you do. She needs to get the hell out of there. We have to go back. We will die if we go back. I want people to know your story. You have a God-given talent for making people stop and care. Just being alive.
I see it, so you don't have to. If you lose your conviction, what hope do the rest of us have? Maybe I would have liked a more normal life. Maybe I just don't know how. Pues esta es la película que yo les recomiendo. De verdad, está dura, basada en hechos reales. En 2012 la matan a ella, a Marie. El gobierno de Siria la manda a matar. Ella se cuela, la meten de manera clandestina a Siria cuando estaban con todo el relajo interno en aquel entonces. Ella empieza a reportar desde allá. El día anterior ella hizo un enlace para BBC exhibiendo todas las animaladas que se estaban haciendo. El gobierno sirio solo estaba dejando entrar periodistas que ellos controlaban y que los ponían en los lugares donde ellos querían estar, y pues simple y sencillamente bombardearon el centro donde estaba la prensa reunida, y la matan a ella y a otro periodista. Después la familia se logran recabar la información de que esto había sido así, porque dijeron murió porque pisó un aparato explosivo casero hecho por los guerrilleros, que los guerrilleros lo dejaron y al explotar lanzó clavos por todas, y eso fue lo que la mató. Y demostraron que no, y les encajaron, metieron una demanda penal en Estados Unidos, y la hermana de ella los demandó le ganó $350 millones, le otorgaron $350 millones por los daños que la familia y los daños y el dolor que le causaron a la familia con el asesinato de esta periodista. Y la película, de verdad, véanla, super vale la pena. Aquí Federico Palafox comenta sobre la foto icónica, dice, el tema de recortar la foto y si se debe tomar una imagen tan terrible. Sí, pues es una de las grandes discusiones. El recorte de la foto durante muchos años no se supo. Lo hicieron los editores del periódico, y yo creo que fue una decisión correcta. La foto es mucho más fuerte cuando tú la ves solamente con los niños gritando, con los soldados atrás. No entiendes muy bien lo que está pasando, pero ves unos niños con unas caras de dolor y de terror espantosas, pavorosas, y ellos hicieron ese recorte. Ya luego, muchos años después, apareció la foto completa mostrando al otro fotógrafo que estaba pues, precisamente del lado derecho de la imagen, preparando la cámara, y que se le había ido esa imagen de la niña corriendo, gritando de la forma espantosa que ella lo hacía. Y pues si se deben hacer o no se deben hacer, pues sí, se deben hacer. Estas imágenes tan terribles ayudaron a que la guerra de Vietnam concluyera, que se redujo, que la población de Estados Unidos empezara a protestar y a decir, estamos hasta acá de que nos maten a nuestros muchachos y que se estén cometiendo estas atrocidades por allá. Y eso aceleró el fin de esta guerra, el retiro de Estados Unidos, y ya saben toda la historia. Doña Lourdes Almeida, tu narración de las fotografías icónicas es muy enriquecedora, Ramón. Gracias, querida Lourdes. Precisamente esta tarde estaba viendo esta fotografía, nos hace reflexionar sobre la miseria humana, la tragedia de la guerra. Gran fotógrafo, sí, totalmente de acuerdo, mi querida Lourdes. Un gran, gran fotógrafo, Nick Ut. Y la película esa, bueno, pues les digo, véanla, vale la pena, búsquenla. La tiene YouTube, con subtítulos. Ahí yo la pude ver con subtítulos y doblada al español de España, que ya saben que son espantosas. Y está, por supuesto, en inglés sin subtítulos. Si le entienden al inglés, véanla. Es una película que van a estar, ni las palomitas les va a dar tiempo de masticarlas, porque están de verdad así durísima la película, y muy, muy bien hecha. Y bueno, pues ya, vámonos a conocer a nuestro invitado de hoy, que hoy sí les digo que estamos de súper lujo. Qué privilegio que Claudio Contreras Cobb haya aceptado estar con nosotros. Van a ver ustedes el trabajazo de Claudio. Él nació en la Ciudad de México el 20 de junio del 70. Su pasión por la naturaleza lo llevó a estudiar la licenciatura de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Durante sus estudios, ahí es donde se interesa en la fotografía, una pasión que culminó en una carrera de fotógrafo de naturaleza dedicado a la conservación del medio ambiente. A los 3 años de comenzar a tirar rollos, se ganó el primer lugar general en el primer concurso de fotografía La Naturaleza en México,
organizado por Conservation International México. Con este impulso siguió viajando por el país para continuar capturando imágenes. Sus fotografías han sido publicadas en los libros de Agrupación Sierra Madre de Cemex, en la serie de libros Natura Mexicana producidos por Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Light on the Earth, Two Decades of Winning Images, editado por la BBC Books, y The Sacred Headwaters, The Flight to Save the Steichen, Skinner and Nass, escrito por Wade Davis. Además de la colección de libros de Telmex, donde hasta la actualidad funge como editor gráfico. También ha realizado algunos libros de autor y divulgación, como Isla Isabel, Santuario de Aves para la Conavio y El Gobierno de Nayarit, o el libro El Susurro del Bosque, Arrecifes Mexicanos, Entre Monos y Lianas, en fin, muchísimos libros que hizo enfocados a niños, por parte de la Secretaría de Educación Pública. Él ha colaborado en revistas como Cuarto Oscuro, Arqueología Mexicana, México Desconocido, National Geographic Latinoamérica y de España, la BBC Wildlife, Nature Best Magazine, ProNatura, Cuo y Ter Sauvage, y muchas revistas más. Además, sus imágenes se presentaron individualmente en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México en la exposición Estridencias de la Selva, la cual estuvo dedicada a los insectos de los bosques tropicales de México. Desde entonces ha participado en otras exposiciones como en Diversidad de Culturas de México, en el Museo de Antropología, en el Pabellón de México, La Sabiduría de la Naturaleza, que se presentó en la Expo Aichi 2005 en Japón. Ahí México ganó el segundo lugar en la exposición colectiva Continental Divide de la ILCP Borderlands Rape, la cual fue exhibida en varias ciudades de Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos. En fin, las exposiciones que ha tenido Claudio son un montón. Además, ha recibido montones de premios, muchos galardones, entre los más importantes concursos de fotografía de naturaleza del mundo, como Nature's Best Photography, Asférico y el Wildlife Photographer of the Year. Además de en Mosaico Natura, Ocean Geographic y el premio a la mejor imagen tomada en México en el concurso Por el Planeta, organizado por National Geographic. Él fue conductor de la serie Islas de México, realizado por Canal 11, y desde 2009 es fellow de la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas, la ILCP, por sus siglas en inglés, la cual reúne a los más importantes fotógrafos dedicados a la conservación de los recursos naturales del mundo y con los cuales Claudio ha participado en expediciones, pues, ¿qué les digo? En México, en Estados Unidos, en Canadá, en Filipinas, en Haití, en Honduras, y todo esto con el propósito de crear bancos de imágenes que sean utilizados en favor de la conservación de áreas de importancia mundial. Y de verdad, ya están viendo ustedes las imágenes de Claudio, en serio, son... Ahorita vamos a platicar de ellas con calma, vamos a verlas bien. Por lo pronto, qué privilegio, Claudio, gracias por haber aceptado. Qué emoción que me hayas dicho que sí. Hola, mucho gusto. Ramón, muchas gracias. También muchas gracias a Fotomecánica y a toda la gente que nos está acompañando. No, al contrario, gracias a ti, qué privilegiazo. ¿Cómo empiezas en la fotografía? Ya veíamos en tu, escuchábamos en tu semblanza que, uy, esta cosa se, ya, ahí está ya. Veíamos en tu semblanza que fue cuando estabas en la Facultad de Ciencias, pero ¿cómo fue el asunto? ¿Por cómo cayó la cámara en tus manos? ¿Cómo empezaste en esto? Pues mira, yo cuando empecé la carrera de biología, bueno, como decías al inicio, yo desde niño ya sabía que yo quería algo de naturaleza, ¿no? Pero ya para cuando llegué a la carrera de biología, yo ya estaba empezando a dar cursos de buceo y había pasado por montañismo y exploración en la UNAM también. Entonces ahí había yo visto fotógrafos tomando fotos, pero pues siempre decía, pues sí, tienen su cámara y todo el rollo, qué padre, ellos, los fotógrafos, ¿no? Lo que pasa es que una de las materias que se dan en, como parte de la carrera de biología, una optativa, es fotografía y microfotografía. Y la dan Anabel Bieler y la daba el maestro Alejandro Martínez Mena, que eran mis maestros en ese momento extraordinarios. Entonces, con ellos... Híjole, ellos más que un curso de fotografía de aprende a usar la cámara, era, ok, aquí está la cámara, aquí está el cuarto oscuro, aquí están
todas las versiones de fotografía que puede haber, en las cuales te puedes desarrollar, y entonces me abrieron un mundo completo, ¿no? Pero pues yo siempre desde niño también había tenido la idea de mochilear, de irme de mochilazo, y en ese momento era típico, digo, o sea, se podía ir a Europa, ¿no? Entonces yo lo que hice es que pues dejé un semestre de la carrera y me fue de mochilazo a Europa, y pues ahí me comenzó yo a mi hermano, pues cómprate una cámara, ¿no? Cómprate una cámara y pues, vas tomando fotos y vas disfrutando lo que ves y pues después tendrás ahí tus recuerdos, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hice fue comprarme una Minolta 7000, que era como que la primera autofocus. Uh-huh. Una Maxum. Sí, una Minolta Maxum 7000, que el autofocus tardaba así un minuto en enfocar y se regresaba y bueno, ¿no? Pero ya era autofocus, ya estaba jalando eso. Ya era autofocus y era una belleza, estamos hablando de como 1989 más o menos, 88, 89, una onda así. Y pues me compré esa y lo que hice, que fue muy importante, es que durante el viaje, que fueron 6 meses, iba revelando dónde llegaba. ¿Y cómo le hacías? Pues iba dejaba mis diapositivas, me las regresaban, y después de tanto en tanto las mandaba en cajas. No, no revelabas tú, llevabas a revelar tus rollos. Sí, diapositivas. Y las diapositivas, tú sabes, tienes que tener tenías que tener en la temperatura muchísimo control, porque un poquito más, un poquito menos, y adiós, ¿no? Más o menos 3 grados en 2 químicos. Esa era la tolerancia que tenías, más o menos 3 grados. Jamás, no era para mí. Proceso de 6 era. Entonces, pues las revelaba ya, bueno, las mandaba a revelar allá, y veía los resultados y ¡guau! Wow, o sea, así fue impresionante. Fue un gancho. Una de las imágenes que mostraste justamente es de ese viaje, la del vitral con el, ¿cómo se llama? Con el gecko. Sí, ahorita, ¿no? Vamos a ir a ella, ahorita vamos a ir a ella, sí. Y ¿cómo se llama? Y ya cuando, o sea, fui revelando, y entonces ya cuando regresé a la carrera, pues ya más bien me ponía a tomar, íbamos a las salidas de campo y yo más bien tomaba fotos que datos científicos y me escabullía por ahí a ver si podía tomar ahí algún bichito más y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ese fue mi inicio. ¡Qué padre! Con una Maxum. Y sí. Y luego, ¿qué otro equipo vino? Cuando ya empezaste a hacerte fotógrafo profesional con toda esta categoría que tienes, ¿a qué equipo te pasaste? Pues todavía antes de ser, digamos, en esa transición, o sea, me empezaron a gustar mis imágenes y obviamente mi equipo era muy limitado, ¿no? Pues era un 35-70, un zoom 35-70 y un 70-200. Pero creo que, como no me alcanzaba para un telefoto, creo que la suerte que tuve, que hice, fue que me compré un macro. Y el macro es un objetivo que te puede cambiar mucho la forma de ver. Entonces, ¿por qué me compré el macro? Bueno, pues no me alcanzaba para el telefoto, y además en ese momento la parte de la biología, bueno, todavía el momento de la parte de la biología que más me gusta es el comportamiento animal. Y yo había entrado a la carrera pensando estudiar tiburones, y cuando yo investigué quién estudia comportamiento de tiburones, como Gene Clark en Estados Unidos, ¿no? La que fue con Ramón Bravo a las cuevas de los tiburones dormidos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pues no, pues me dijeron no. O sea, aquí hay una persona, el doctor Applegate, que estudia fósiles de tiburones, y adiós, no hay nada más. Entonces, pues lo que me gustaba era el comportamiento, y me fui buscando algo más fácil, y me interesaron mucho los insectos, que es donde hay así la mayor diversidad de comportamiento. Entonces, en particular me gustaban las mantis. Entonces me compré el macro, y el macro te sirve muchísimo porque tú sabes que si en composición, si la venación de una hoja no va correctamente, se corta un poquito, todo ese detalle, un puntito de luz que tú tengas atrás, la foto no sirve, sobre todo en diapositivas.
Creo que el macro me ayudó muchísimo a enfocarme en los detalles de cada parte de la imagen, que cada parte de la imagen era importante, ¿no? Entonces, así es como me hice de ese equipo, me hice el equipo de un flash de anillo, ¿no? Uh-huh. Y con eso empecé a tomar fotos de insectos. De hecho, me conocían como el fotógrafo de los bichos. Como tú decías en la inauguración, en el inicio de la plática, hubo un concurso de Conservación Internacional México, en el cual pues yo metí mis imágenes y resulté ganador con una iguana, un macro de una iguana con una gota de agua en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Una iguana verde, bueno, era una iguana chiquita, entonces uh-huh. toda verde, una gota de agua en la cabeza. A raíz de eso... ¿La pusiste o así la encontraste? No, es que estaba lloviendo. Ah, ok. Estaba lloviendo. Entonces, esa fue en el Morro de la Mancha, en Veracruz. Y a raíz de eso, Conservación Internacional México compartía el piso con Agrupación Sierra Madre. Y Agrupación Sierra Madre, con Patricio Robles Gil a la cabeza, estaban haciendo en ese momento el primer libro de esta serie larga que hicieron para Cemex de diversidad de fauna de México. Maravilloso. Sí, sí, increíble. Increíble serie. Sí, entonces el doctor Gerardo Ceballos era el que estaba escribiendo ese libro. Y pues la parte de insectos estaba muy, muy, muy poquito. Tenían muy poco porque, pues, tú sabes, en ese momento había muy pocos fotógrafos de naturaleza trabajando. Entre ellos, pues, Fulvio Ecardi y Patricio Robles Gil, pues, eran los que tenían así como los grandes, grandes telefotos. Podían entonces hacer a los grandes animales. Pues, teníamos Michael Calderwood con las fotos aéreas. Teníamos Antonio Vizcaíno haciendo los paisajes y las plantas, ¿no? Y algún fotógrafo, dos fotógrafos hacían algo de subacuático. Pablo Cervantes, Antonio Ramírez, me parece. Y pues no había de insectos, entonces ahí pues como que yo me colé un poquito y ahí seguí trabajando continuamente con ellos año tras año, diversidad de fauna, diversidad de culturas, y lo que hacía es que bueno, pues me financiaba mis viajes, iba, buscaba imágenes, regresaba y trataba de vendérselas a ellos, y pues obviamente se fue ampliando mi portafolio y por lo tanto se fue ampliando la cartera de clientes, digamos, ¿no? Entonces, pues ya es cuando yo iba a buscar revistas todo el tiempo, por todos lados, a ver a quién se le podía vender. Y no solamente de naturaleza, sino fotos de turismo, fotos de culturas, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero, pues ya con los años, poco a poco me fui cerrando más a lo que era fotografía de naturaleza, ¿no? ¿Cómo le haces para vivir de la foto de naturaleza? ¿Actualmente? Mira, fíjate que en esa época sí se podía. Yo creo que estos libros que yo estuve editando, la fotografía para Telmex, ahorita ya no están, pero funcionaron muy, muy bien, ¿no? Librazos. Entonces, en eso estuve trabajando como 10 años. Y pues le vas buscando a lo que sea, calendarios, libros, revistas, lo que sea, ¿no? Y más y más y más es pues también sacar materiales que quieres sacar, ¿no? Conforme te vas haciendo tu nombre, pues no vas sacando lo que puedas, sino vas empujando temas, ¿no? Claro. Te dice Mario M.M. César, extraordinario fotógrafo, excelente persona, coincidimos en el triunfo. Ah, muchas gracias, saludos. Julio César Aguilar Suárez, en México los fotógrafos conservacionistas se cuentan con los dedos y Claudio Contreras Cobb es uno de ellos, sin lugar a dudas. Dora Lascano, excelente fotógrafo, gracias a su imagen conocemos lugares y fauna maravillosos, soy su fan. Pues somos muchos tus fans, mi querido Claudio. Gracias. Actualmente tú tiras con Canon, ¿verdad? Actualmente mi equipo es Canon, sí. ¿Estás tirando ya con mirrorless o todavía sigues con DSLR? No, todavía no llego. No llego todavía a eso. Pero ya espero que pronto.
¿Por qué? ¿Por qué no has hecho la...? Bueno, básicamente es una cuestión económica. Utilizo mi equipo hasta que ya no da más. Los que me conocen saben que destruyo el equipo. Enséñanos, ilustra lo que estás diciendo. Enséñanos tus 300 que tienes ahí atrás, porque estábamos platicando antes del programa y estábamos hablando de lentes. Y me dijo, pues mira cómo está miren cómo tiene... Esto es un lente bien usado y no cuentos. Sí, no. Está, pues ya está bastante traqueteado. Pero pues con esto es con lo que he tomado las fotos de aves y. Pues, era un lente blanco y ya está verde. Sí, bueno, pues sí, pero fíjate que el poco camuflaje que le puedas poner, o sea, yo me di cuenta cuando lo compré. Nada más un pequeñísimo movimiento así y una, ¿cómo se llama? Una gata. Garza de dedos amarillos. Y me inmediatamente se volteó, se me quedó viendo. No me había visto y nada más hice así y ya con eso, ¿no? Entonces sí tienes que ir súper protegido porque pues estás en su ambiente y tienes que respetar lo que ellos, ¿no? ¿Y lo con que qué ellos cuerpo quieren. Tiras? ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo tiras? Pues tengo dos. Principalmente el 5D Mark II, Canon 5D Mark II, la tengo todavía porque ahí es donde está mi caja estanque, porque digo, no solamente hago terrestre, sino también hago subacuática. Entonces, como están dedicadas las cajas estanques para cada cámara, pues necesito mantener esa 5D Mark II, ¿no? Claro. Y en tierra, pues 5D Mark IV, ¿no? Okay. Es la que estoy usando. El día que uses la R5 te vas a ir de espaldas, ¿eh? ¿Qué camarón? Pues qué sí. Qué cámara más extraordinaria. Yo quedé muy gratamente impresionado de ella. No te preocupes, se aceptan donaciones en cualquier momento. Ok, ahí está para los amigos de Canon que nos están oyendo. Voltean a ver a Claudio. Y lentes, tiras con ese 300-28. Con un teleconvertidor 2x y también 1.4, depende, o sea, es como si tuviera un zoom, tengo 300, 420 y 600 milímetros, uh-huh. Depende de lo que quiera, qué tan cerrado lo necesite. Del otro lado, bueno, obviamente el macro, ¿no? ¿Cuál macro tienes? Porque Canon hace un 65, que es una maravilla, que te da hasta 5x de sí, macro. Pero ese no me alcanza. Oh, yo también tengo muchas... Bueno, a mí no me alcanza porque no tengo nada Canon, pero me encantaría que Nikon hiciera... Sí, está increíble ese. Está increíble, pero fíjate que pues yo lo que uso es teleconvertidores para el macro, ¿no? ¿Y tubo de extensión, ¿no? Tubos de extensión, los puedo unir, el teleconvertidor y tubo de extensión macro, ¿no? Sí, y entonces ahí tengo un aumento más o menos de 3, 3.5, una onda así, más o menos. Sí. Entonces eso me funciona muy bien, obviamente con tripié, flashes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Macro el 100? ¿Milímetros? El 100 porque la distancia de trabajo es mayor, claro. Y entonces hay muchos animalitos que no te permiten acercarte tanto. Y por el otro lado, porque el fondo es mucho más fácil de controlar. O sea, si tienes uno que sea más abierto, pues tienes muchos puntos de luz que pueden entrar. Entonces, yo por eso escogí desde siempre he usado el 100. Ok. ¿No? Y para submarina, tu caja estanca es ¿Subal o qué marca usas? Sicam, se llama Sicam. Sicam, ok. Sí, para que aguante golpes. Sí, no, yo pensaba por el cartel que con el que convocamos al programa, la traes en la mano y me dio la impresión que era una Subal. Sí, no, es Sicam. Es Sicam esa. ¿No? ¿Con cuántos flashes bajas? Dos flashes. Con dos flashes. Sí, dos estrobos, y pues digo, depende de que estés fotografiando, los puedes colocar de mil maneras, ¿no? Porque tú sabes, en la fotografía subacuática tienes un montonal de problemas con los reflejos de las partículas que están flotando, aunque sea el agua caribeña cristalina. Ahí están. Siempre hay cositas ahí flotando, y el posicionamiento de los estrobos es muy importante para que, pues, el brillo se vaya a otros lados, ¿no? O sea, no se vaya hacia adentro. No se llene de puntitos brillantes la imagen, porque
que le das en la torre, le llaman backscatter a ese efecto. Backscatter, a menos que eso es lo que estés buscando en una manera creativa, ¿no? O mostrar que el agua estaba turbia o... Exactamente, también. Y todo eso, ¿no? Sí, sí. Alguna vez en Honduras, por ejemplo, me hicieron que me metiera en un manglar para fotografiar, pues, el manglar y unos pececitos para ver la asociación, ¿no? Yo me metí y no veía a 10 centímetros. ¿Cómo voy a hacer esto, no? Pues ahí, por ejemplo, los estrobos, fui probando y probando y probando, y al final los estrobos los mandé al backscatter, y el backscatter iluminó los peces y quedaron limpiecitos. Mira, mira qué interesante. Es que buceando es tan complicado que aprendes de iluminación durísimo, te obliga a aprender iluminación en súper serio, ¿no? Así es, sí. Sí. Y es otra cosa, o sea, tienes que volver a aprender ciertas cosas de fotografía, los ángulos son distintos, las posiciones de los flashes pueden variar también conforme a lo que hago en tierra, ¿no? Entonces, pues hay que tener paciencia, tanto fotógrafos de tierra que entren al mar como fotógrafos marinos que vengan a tierra y piensan que hacen lo mismo. Hay que cambiar ciertas cositas, ¿no? Ángulos de luz, etcétera, etcétera, para que funcionen para un poquito distinto ambiente, ¿no? Uh-huh. Sí, sin lugar a dudas. Ahora déjame, porque tuvieron actualización estos cuates de StreamYard, que es con lo que hacemos esto, y ya no me deja a compartir pantalla, acá está, ya me movieron el menú. Vamos a empezar a ver tu trabajo maravilloso. ¿Cuál es el animal que más te gusta retratar? ¿Qué es con el que dices, de aquí yo soy? Uy, yo te hubiera dicho siempre tiburón azul, tiburón sedoso, ¿no? Ah, ¿ese? ¿El silky? Sí, es una belleza, es un torpedo hermoso, ¿no? Sí. Sí, cuando lo ves abajo... cómo le brilla la piel, las texturas, atrás de esa delgada piel, así como tienen los músculos, todos los paquetes de músculos, no, increíble, increíble, y además nada más hacen así, pues ya están a 20, 30 metros de distancia, ¿no? Sí, son... increíbles. Hidrodinámicos, ¿no? Sí, son increíbles. Sin embargo, pues, realmente, con esto del comportamiento, que me estuve acercando a otros animales que no fueran los tiburones, pues me acerqué a las islas, que pues es un tema pasional de toda mi vida, y pues ahí está mi favorito, que es el pájaro bobo de patas azules, ¿no? El Sulanevoxi, qué animal más simpático. Así es. Sí. De hecho, pues, o sea, nosotros nos llamamos a nosotros, o sea, nuestra compañía es Sul Azul, ¿no? Justamente ese juego entre Sula y Azul, Sula Azul, ¿no? Uh-huh. Ah, mira, no me cayó el 20 cuando vi el nombre de tu página, pero ya ahora que lo dices, suena. Y el animal más difícil de retratar, el que dices, híjoles, de verdad me hizo sufrir. Mira, por ejemplo, abajo del agua los martillos son dificilísimos porque son miedosos a las burbujas. De todo, sí. Tienes que ser mejor buzo de lo que yo puedo para llegarle a ellos. Yo tengo compañeros que lo logran. ¿Con el reader te les puedes acercar muy bien? Sí puedes, pero ha sido difícil. Luego lo otro que también es súper difícil es el tiburón tigre, aquí al menos en México. Si vas a Bahamas, pues es regalado, ¿no? Porque lo atraen. Pero aquí en México me ha tocado siempre... súper turbia el agua, apenas ves así como como él te ve perfecto, pero apenas ves así una liñita por ahí, ¿no? Y ese fue un tigre, ¿no? O lo sientes nada más la presión del agua cuando se mueve, ¿no? Pero ¿y dónde está? Oh, y con el tamañito que tienen, como son tan chiquitos. Así es en el mundo, o sea, puedes tener lugares en donde es facilísimo verlos, ¿no? Como pues, puedes ver, por ejemplo, cardúmenes gigantescos en Galápagos de tiburón martillo, y aquí es bien difícil, o el tigre aquí súper difícil, pero en Bahamas pues es cosa de todos los días, ¿no? Sí, y de fuera del agua, ¿cuál es el animal que a ti te parece que es el más difícil de retratar?
Bueno, yo nunca he visto un jaguar. Por más que le busques, sí. Nunca he visto. He visto los rascaderos, he visto las huellas. Pero... la caca fresca, lo oyes que gruñe, pero no sí. Lo puedes ver al desgraciado. Sí, sí, de acuerdo. No, nada, ¿no? Sí. Entonces, sí, nada, esos están súper difíciles, pero también es lo mismo. Vete tú al pantanal y pues es bien fácil. Los ves en kilos, sí. Hasta reproduciéndose los ves, ¿no? Entonces, mira, esto me lleva, por ejemplo, a decirte, México es un país, obviamente, privilegiadísimo por su biodiversidad, cuarto o quinto lugar en el nivel mundial, tanto tierra como bajo el agua, pero México es un santuario bajo el agua para tomar imágenes. O sea, muy fácil, digo, excepción del martillo y el tigre, es muy fácil tomar fotos de grandes animales o por ejemplo, te vas a Cabo Pulmo, entonces las grandes concentraciones, puedes hacer muchas cosas que son a nivel mundial reconocidas, ¿no? En lugares mexicanos, o sea, lugares mexicanos que son mundialmente reconocidos. En tierra es mucho más difícil. O sea, México es un país que no se presta para que tú veas a los animales en la selva, que no se presta los para... los matamos por todos lados, los maltratamos, exacto. Los animales se nos esconden. Vete a Costa Rica y te salen por todos lados como te sale el perro en tu casa. Sí, pero, así es. O sea Oscar Moctezuma, por ejemplo, de Naturalia, me platicaba alguna vez cuando fue a Costa Rica. No, hombre, o sea, tucanes de aquí, lejísimos, ¿no? Allá se te acercan, te quieren ver qué está pasando, ¿no? Se te acercan a ver qué onda con tu cámara. Sí, 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 ¿no? Y así me platicaba de diversos animales. A mí me ha pasado cuando voy a islas, porque en las islas, sobre todo, por ejemplo, en Islas Marías, ¿no? Que tienes, algunas veces tienes a los mismos animales que tienes en la costa, y en la costa no los ves. Claro. Pero en las Islas Marías, o sea, yo he tenido a loros que vienen a un metro de distancia y están así viéndome, ¿no? Isabel también ahí muy cerca, ¿no? Lo mismo, la misma historia. Te puedo tocar. ¿Y qué pasa? Pues que ahí nadie los cazaba, o digo, había mínima caza, ¿no? Y eso hace toda la diferencia, ¿no? El animal no te tiene miedo. Perdón, Claudio, ¿esto que estamos viendo es una cría de elefante marino? Así es una cría a la que me pude acercar todo lo que yo hubiera querido. ¡Qué valiente eres! Increíblemente dormida. ¿Y la mamá qué te dejó o estaba sí, pescando? Sí, sí, sí. Fíjate que tienen un ciclo de vida durísimo, 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 ¿no? O sea, nacen, la mamá les da alimentación y crecen como a 150 kilos, o sea, se expanden así, y la mamá los abandona, entonces bajan otra vez hasta 75 kilos y están ahí en las playas durmiendo y medio aprendiendo a nadar y a tener aptitudes de buceo, porque cuando estos animales se van, estos animales, esta imagen es en Isla Guadalupe, pero cuando los animales dejan esta isla, que ya se reprodujeron, que ya dieron a luz y se regresan a las aguas que están al sur del Golfo de Alaska. Entonces, ahí están, haz de cuenta, los grandes, los adultos están 5 minutos en la superficie y después bajan 800 metros a la profundidad. ¿Cuántos metros de profundidad? Se quedan ahí buscando luminiscencia y todo eso, comiendo, regresan, están otra vez 5 minutos en la superficie, van para abajo otra vez y así están todo el tiempo, es brutal. ¡Qué padre! ¿Tú has estado entre ellos cuando hacen esto? No, no, yo solamente los he visto en Isla Guadalupe. Ok. ¿No? Que ahí no, están... En las Malvinas, ¿no? Porque te fuiste a las Malvinas a hacer una también, al del Sur, que es un poquito más grande, un poquito más pesado, sí. ¿No? Son las dos especies que afortunadamente sobrevivieron la caza sí. Que se hizo en el siglo XIX... por el aceite, ¿no? Sí. El aceite de sus cuerpos. ¿Esto dónde es esta anidación? Uy, esta es la playa de Morro Ayuta, en Oaxaca.
Y bueno, esta imagen la hice para una ONG que se llama Costa Salvaje, que está apoyando ahí para proteger estas playas. Y bueno, o sea, cuando arriban las tortugas, arriban, pero por miles y miles y miles y miles, ¿no? Qué padre. Y fíjate, cifras ahorita no las tengo así tan claras, pero me parece que al final de la temporada, varias veces que se hacen estas arribadas, se han producido como 30 millones de tortuguitas en esa sola playa. ¡Órale! ¡Qué impresionante! ¿No? Que junto con la Escobilla, que es la más conocida, pues son las dos playas impresionantes de Oaxaca, ¿no? Esta foto la hiciste con un flash, ¿con eso lograste congelar los pedazos? Así de arena. Así es, mira, si tú ves, todavía es de día, es el atardecer, y estoy utilizando un poquito lo que es el efecto de luna americana, bajándole la velocidad, y después tengo flashes que detienen el movimiento de la arena, y pues mi cámara, después de cada una de estas, tenía que haber ido a fotomecánica a limpiar. Llevar una aspiradora contigo y darle ahí a la pobre cámara. Cada vez que tomaba la foto, pues era pues un empanizado impresionante, y pues a limpiar todo y otra vez, ¿no? Ya lo dice aquí Eduardo Mendoza, ese efecto de barrido congelado, uff, totalmente de acuerdo, sin lugar a dudas. Max Suárez, manda saludos al primo. Saludos, primo. Y Davirus Méndez dice, hola Ramón, buenas noches, yo soy aficionado a la fotografía, pero si tuviera que dedicarme a la fotografía, definitivamente buscaría estar en la fotografía de fauna. Están padrísimas las fotos de Claudio Contreras. Sí, son las que te animan a hacer esto, pero no es fácil ser fotógrafo de naturaleza, ¿no, Claudio? No es fácil, y actualmente sí está complicado, lo tienes que combinar con ciertas actividades, actividades, pues que de todas maneras son cosas que quieres hacer, ¿no? Como actividades de conservación, algunas personas lo combinan con cosas de investigación, ondas así, o en el caso nuestro, mucho también lo que hacemos es servicios editoriales, ¿no? Ok. Y así complementamos. ¿Este cocodrilo dónde lo agarraste? Este es en Banco Chinchorro. Okay. Y sí ya era el anochecer y era un chiquitín, una comparación de los que andan por ahí. Que de todas maneras no son cocodrilos muy grandes, son cocodrilos como de pues, 2 metros, 2 metros 20, ¿no? Pero pues contando que la especie puede llegar, por ejemplo, en Costa Rica o en el Pacífico Mexicano, eso puede llegar a 4 o 5 metros de... ¿Este es Moreleti o Acutus? Este es Moreleti. Es Moreleti. No, este es Acutus, perdón. Okay. Este es Acutus. ¿Y cómo te le acercaste? Porque chiquitito no está, y esos dientitos están... Sí, bueno, yo creo que es un poco el efecto de la cámara. El cocodrilo habrá tenido 1.20 metros, una cosa por el estilo, nada que ver con los... Ese chiquitito, o sea... Sí, es chiquitito. Este animal te muere y te arranca una mano sin ningún problema. Bueno, sí están filositos, pero no son agresivos, ¿no? Al menos no a esta edad, y por eso es muy importante saber dónde te metes a nadar con cocodrilos, porque si tú te metes pues con cocodrilos de 5 metros, es probable que ya te vean como comida, un posible alimento, ¿no? Órale. Pues sí hay que saber, hay casos, yo he leído casos periodísticos en Nayarit y eso, donde ha habido accidentes, ¿no? Entonces, bueno, en Cancún, tienen que tener cuidado. Hará unos 20 años en Cancún, rarísimo que en un verano no tuviéramos 2 o 3 gringos borrachos mordidos por cocodrilo en la laguna, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa. Acaban de orinar y el cocodrilo estaba ahí, ñácatela, se lo pescaba. Sí, pero eso es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, la cuestión es que luego en la laguna se tiraba basura. También. Entonces tú tiras basura y pues el cocodrilo pues dice, ah, pues va, ¿no? Voy por ella. Y de repente tiras a uno que ya está hecho basura y se va a la laguna, se tira y pues también lo ven como alimento, ¿no? Mira, doña Lourdes de Almeida, una de los grandes fotógrafos latinoamericanos. Sí. Fotógrafas, perdón, querida Lourdes, que tú que estás tan metida en estos temas de igualdad y todo eso. ¡Qué bárbaro! Los admiro mucho. Sí, el trabajo de Claudio es súper admirable. Saludos, dice... Marta Morales, saludos desde AMFC. Muchas gracias. Ah, sí.
¿cómo se llama? Lo que pasa es que estamos formando un grupo de fotografía, pero no de fotografía naturaleza, sino de fotografía de conservación, que es otra cosa totalmente distinta, a la que algunos nos queremos aplicar más, que es la Alianza Mexicana de Fotógrafos de Conservación. ¿No? A ver, ¿cuál es? A ver, desásname, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre fotografía de naturaleza y fotografía de conservación? Pues mira, ambas son válidas, obviamente, y la fotografía de naturaleza busca retratar la belleza del mundo natural, pues traerte a casa unos retratos perfectos o el momento sublime en el que, no sé, un águila pescadora, un gavilán pescador agarra un pescado, yo qué sé, ¿no? La diferencia con la fotografía de conservación, yo diría, es lo que haces con ella, por una parte, y por otra parte es una fotografía que va muy, muy enfocada a la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es la gente la que está destruyendo el medio ambiente, y es la gente la que necesita de la naturaleza para poder sobrevivir. Entonces, mientras que al fotógrafo de naturaleza le puede válidamente importar solamente hacer el retrato del ave y decir qué bella está y mostrarlo al mundo, al fotógrafo de conservación lo que le debe de importar es mejorar el ambiente que nos rodea para que tengamos futuro, todos, ellos y nosotros. A final de cuentas, yo creo que las dos se acaban convirtiendo en lo mismo, ¿no? Tanto naturaleza y conservación, acabas teniendo el mismo objetivo, ¿no? Ok, me lleva a la segunda, que es qué haces con tu material. Tú puedes, por ejemplo, meter el material en concursos o meterlo en vender cuadros, lo que sea, ¿no? Y pues todo lo hacemos. Pero también puedes empujar temas, ¿sí? Para que sociedades cambien el ambiente en el que están, ¿no? Entonces, más bien lo que te está llevando es la historia que tomaste, no la foto, ¿no? Sino la historia que tomaste, cómo puede hacer para que yo cambie algo que está mal o para yo ejemplificar qué es lo que se debe, qué es lo que deberíamos de seguir, que está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Tomás Regueiro, un fotografazo de allá de la zona de la Laguna. ¡Wow! ¡Qué colores! Impresionante, sin lugar a dudas. Buenas noches, dice Carlos. Ay, no quiere entrar. Carlos Anaya, ¡wow! ¡Qué magnífico trabajo! Pues sí, el trabajo de Claudio Contreras es sensacional. Y mi querido maestro de la fotografía, Benjamín Vargas, le quiero preguntar a Claudio si ha publicado en National Geographic. Bueno. National Geographic en Estados Unidos publiqué en libro, DVD, por ahí, en la revista publiqué, pero como el anuncio de Canon, en la revista de Estados Unidos, la mundial, hacían una reseña de animales en peligro de extinción uno al mes, que se llama Wildlife as Canon Sees It. Yo creo que con la pandemia ya no la hacen. Es una lástima porque todavía había muchos animales que se podían retratar. Y sí, ahí varias veces me tocó sacar animales de la fauna mexicana, ¿no? Luego, pues, en Latinoamérica, en España, sí me tocó sacar, por ejemplo, en Latinoamérica me tocó sacar Isla de Guadalupe en algún momento, ¿no? Uh-huh. Además, ganaste un concurso de National Geographic, ¿no? Sí, un concurso que se hizo en México, pero que pues era de National Geographic, y la parte que me gané pues no fue el premio mayor. Me gané la mejor imagen hecha en México, ¿no? Okay. Bueno, y bueno, eso pues llevó a una beca para hacer un trabajo el cual realicé en el Golfo de California. ¿Estos flamencos son celestún? Estos son en ¿cómo se llama? La zona de reproducción, la colonia reproductiva en Ría Lagartos. Ajá. Lo que tiene esta imagen, haz de cuenta, yo estaba, si tú ves los flamencos de abajo, de los que están lejos,
sea, yo estaba realmente lejos de la colonia. Y ya era tarde en la temporada, entonces algunos flamencos todavía estaban en sus nidos cuidando, pero solamente uno de la pareja se queda en el nido. Entonces el otro anda, pues se puede ir a las lagunas cercanas o anda por ahí alrededor. Y pues yo ya me iba porque si tú ves eso, ese es un azul así de la noche, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya me iba cuando de repente veo como un grupo de flamencos empieza a caminar y entonces me tuve que parar, ¿no? Porque no sabía qué iban a hacer. Y se empezó a acercar a mí, acercada, hasta que estaba enfrente de mí. Se quedaron enfrente de mí y empezaron medio a quererse acicalar. Y lo que yo hice en esta imagen, que es como de un segundo y medio más o menos, es que me dije, si lo tomo así, va a salir todo movido. Entonces lo que hice fue enfocar a los flamencos, mantener un tiempo la exposición. Para esto los flamencos estaban así fuchsia de que ya se había ido el sol y estaba iluminando, ¿no? Lo dejé así y de repente pum, le hice un golpe a la cámara para hacerle como un movimentito y el resto del tiempo entonces que se difuminara. Ah, mira, ¿no? Qué impresionante trabajo. Yo pensaba que habías usado flash y a segunda cortinilla para lograr eso. No, nada flash con flamencos, no. Y entonces me tuve que esperar hasta que estuviera oscuro para poder medir. Y cuando me fui estaban dormidos. Ese es un gran tema, porque la gente cree que encuentras a los animales, los flamencos en el nido, para hablar de esta experiencia que tú nos estás narrando, y pues tú te quieres acercar y quieres tomar el huevo, quieres tomar el pollito en el nido, y le das en la torre a los animales. Ojo, eso es súper importante. Siempre que se habla de fotografía de aves, nidos y cosas así, es súper importante. Lo más importante siempre es el bienestar del animal que está ahí. ¿Cuál es la ética fotográfica que debe tener un fotógrafo de naturaleza? No, ninguna foto vale dañar a lo que estás viendo, ninguna, okay. ¿No? Entonces eso tiene que ser como tu principio rector. No me puedo acercar más porque yo ya estoy viendo que el animal me voltea a ver, que se pone nervioso, etcétera, etcétera. Para eso, pues tienes que haber estudiado cómo se comporta ese animal, cuáles son los indicios que me van a decir, ¿no? Que me van a decir, no, ¿sabes qué? Ahorita ya se está estresando. Tienes que saberlos. Entonces, por ejemplo, en el proyecto flamenco, este fue tomado el segundo año, pero el tercer año yo me sentí con la confianza suficiente de acercarme a los nidos, pero no antes, hasta el tercer año, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya había visto cómo se comportaban, cómo, si se levantaban del nido o algo así, eso quería decir algo, ¿no? Okay. Y entonces, cuando yo me acercaba realmente lento, no se movía ni un flamenco. Oye, y en estos casos, el disparar con DSLR, haces un escándalo, es un estruendo el que hace la cámara. Ahí las mirrorless se vuelven sensacionales, porque no suena nada, ¿no? Pues sí, van a ser nuestras aliadas para muchas cosas, sobre todo para estos grandes depredadores, ¿no? Águilas y lechuzas y cosas así, que pues cualquier ruidito te escuchan, es impresionante. Aquí tenemos dos preguntas que están totalmente relacionadas. ¿Qué proceso de postproducción utiliza el maestro? Pregunta Tamelio Antonio Hernández. Y José Arredondo, hola Claudio, tu trabajo es impresionante. Me preguntaba, ¿qué tanta edición realizas o te permites en tus fotografías? Ok, a ver, ha ido variando obviamente con el tiempo y me he ido haciendo más sobrio, digamos, ¿no? Entonces lo que realizo es una edición de curvas, bueno, de niveles, levels, ¿no? De niveles en Photoshop. Entonces, redistribuyo, digamos, el histograma, ¿no? Luego, curvas, ¿cómo se llama? Para darle el contraste. A veces, que no es el caso aquí, a veces le puedo poner un poquito de ¿cómo se llama? De saturación.
pero muy poquito, porque, híjole, es facilísimo ahí arruinar colores, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo cuando te vas a imprenta, pues tienes colores empastados, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿a esta qué tanto le hiciste a esta? No, curvas y niveles. Nada más. Sí, no puedes. O sea, curvas, niveles y el exposure puede, la exposición puede irse un poquito derecha e izquierda, ¿no? ¿Qué tanto recortas cuando estás? ¿Qué tanto recorto? Ahí sí, ¿cómo se llama? Si algo me molesta, si algo me estorba, sí lo puedo recortar, ¿no? Uh-huh. Porque además me gustan otros formatos. De repente me gusta formato cuadrado, me gusta formato apaisado, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí puedo hacerlo. Pero pues tienes que ver que a la hora de que vayas a hacer una impresión o se vaya a utilizar en un libro, pues no puede ser no puede ser mucho, ¿no? Este erizo está sensacional. Mira, esta fotografía es otra fotografía que hice para la ONG Costa Salvaje. Y resultó que, bueno, estábamos buscando un caballito de mar. Pero me dijo mi guía, ¿no? De buceo Huatulco, que es en Huatulco esta. Me dijo, ¿sabes qué? Pero el coral está todo blanqueado. Y entonces, pues, vamos a ver el coral blanqueado, ¿no? Esa es la historia. ¿Coral blanqueado es coral muerto, es coral...? No, está vivo. Está vivo. Sí, pero ya le hiciste, pero está en proceso de morirse, ¿no? Se podría morir si no se revierten las condiciones. Está debilitado. Okay. O sea, ¿qué pasa con un coral con blanqueamiento de coral? El coral hace una simbiosis con unas algas que se llaman zoantelas. Las zoantelas le pasa cierto alimento al coral, es un trabajo ahí mutuo, ¿no? Pero de repente, si la temperatura se eleva, como es el calentamiento global, cómo se están calentando los mares, si se eleva, entonces las zoantelas, las algas, se vuelven de vida libre. Y entonces queda el verdadero color de un coral, que es transparente. Lo vemos blanco porque su esqueleto, digamos, su base es de carbonato de calcio. Entonces lo que estás viendo es una masa como gelatinosa encima de una cosa dura, como roca, que es el carbonato de calcio. Entonces la idea atrás de esta imagen era mostrar una mirada triste. Una mirada triste del coral blanqueado que está, pues, moribundo o sufriendo, digamos, ¿no? Qué feo, eso no es. Bueno, pues hablando de moribundos, es un salmón y ya. Está muerto. Morido. Bueno, aquí hay otra historia también. Esta fue una expedición que se hizo con la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas a la Columbia Británica. Y la idea era salvar tres importantes ríos que no están, ¿cómo se llama? Que no están cortados, que son de flujo libre y que tienen en sus aguas salmón. Y el salmón en esa parte del mundo es la base de todo el ecosistema, ¿no? Claro, los osos, o sea, las águilas, todo el mundo se alimenta de ellos. Inclusive tengo una amiga fotógrafa en Alaska que le puso a su libro Salmon in the Trees, el salmón en los árboles, porque los científicos han detectado que en las hojas de los árboles hay unas sustancias que produce el salmón, ¿no? Y entonces los salmones muertos que quedan a lo largo del río, pues son absorbidos y van para arriba. Qué interesante. ¿No? Entonces todo está interconectado y también la gente está interconectada con este pez, bueno, el pescado en este caso, desde hace ¡puf!, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se iba a hacer ¿cómo se llama? Se iba a extraer carbono metano, como 10,000 pozos en la zona más importante para esta gente. Y ellos decían, oye, pero es que esto lleva a salmón. Y las compañías decían, no es cierto. Entonces, era importante ilustrarlo con imagen, ¿no? Y más gráfico que esto, imposible. Es el nacimiento, justamente el nacimiento del río.
O sea, es el agua sagrada, Sacred Headwaters. Te pregunta Davirus Méndez, ¿algún susto inesperado con algún animal? ¿Con algún animal? Bueno, o sea, los sustos siempre me los han dado la gente, la verdad. Que te esperan ahí de repente con un fusil atrás de tu camioneta o cosas así. Yo creo que tenemos que tener cierta prudencia al caminar, sobre todo por la selva, son con las nahuyacas. Pero es más, es un miedo más irracional que real, ¿no? Bueno, esa es una cosa que la traemos en el DNA. Sí, claro. Tú ves como chimpancés, cuando encuentran una serpiente, tienen la misma reacción que tenemos nosotros, idéntica. Sí, claro. Eso lo traemos, definitivamente. De nuestros ancestros. Así es. Pero sería más al ser humano al que el animal más peligroso, la verdad. Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo. Te dice Eduardo Torreblanca, largas horas de observación y esperar el momento adecuado en tierra, sin duda se necesita mucha paciencia. Excelentes imágenes, supongo que en subacuáticas lo que manda es la profundidad. Sí, ahí tienes que trabajar bien rápido, ¿no? O meterte de repente con tanques a aguas someras, ahí sí puedes aguantar mucho, ¿no? Y puedes esperar y además es muy bonito fotografiar en aguas someras, hay muchísimas cosas que ver. Aguas someras son aguas bajitas, no mucha profundidad, ¿no? Sí, poquito, menos de 10 metros y realmente puedes aguantar bastante bien, ¿no? O sea, digo, no aguantar el aire, sino que tu tanque te aguante. Va a durar muchísimo más, puede estar más de 2 horas buceando en un lugar tan bajito. Que si bajas mucho, pues el consumo de aire aumenta según la profundidad. Y si duraba 2 horas arriba y abajo, te puede durar a veces hasta 40 minutos nada más, ¿no? O menos, sí. Sí, depende a dónde vayas. Menos de que seas mujer, porque las mujeres no respiran abajo el agua, no sé cómo le hacen. Un consumo menor, según me acuerdo. Según me acuerdo de nuestras clases de buceo. Oye, yo salgo de bucear con mi esposa, con Laura. Y yo salgo con media libra de presión, o sea, ya estoy exprimiendo el tanque, y ella sale con más de la mitad del tanque, no le gastó nada, y dices, bueno, pues, ¿qué hacías? No respirabas, ¿cómo le haces? Así es. Esto que estamos viendo es un pez león, una plaga que tenemos ahora, pues, empezamos con el Caribe, pero ya se extendió por todo Veracruz, y ya bajó a toda Centroamérica, y ya anda hasta por Brasil, ¿no? Brasil, ya está en Brasil, sí. Sí, es un animal hermoso del Indo-Pacífico, sí. Que pues de una u otra manera se empezó a esparcir, me parece que en Florida, y ahorita pues ya está Brasil. ¿Qué tiene este pez? Bueno, pues las puntas de las espinas tiene veneno con el cual moviliza, según entiendo, a los animales que consume, pero lo que sí sé es que consume una cantidad impresionante de nuestros pececitos y pues de repente vacía de todo, ¿no? Vacía manglar, porque también se mete al manglar, sí. Vacía los arrecifes, pues no hay manera de eliminarlo, o sea, porque es que además... ¿no? ¿Cómo? No tiene depredadores en estas aguas, entonces... Pues... Podría tenerlas si nosotros no consumiéramos meros y tiburones. Podría tenerlas, pero no dejamos que crezcan esos animales que sí se los pueden comer. Entonces, nosotros tenemos que, mientras tanto, ayudar y pues la CONAMP, en nuestras áreas naturales protegidas, han hecho una fuerte labor para hacer campañas y mantener más o menos los números bajos, ¿no? Y es delicioso, el pez león. Ay, es delicioso, sí. Es si lo ven, mejor pidan eso y no pidan mero. Y por supuesto, nunca pidan tiburón. El ceviche de pez león es una... Muy rico todo eso. Bárbaro, qué sabroso es este canijo, tan malo que es para nuestro ecosistema. Oye, esta ballena, qué bárbaro, man. ¿Esto fue con dron o cómo la hiciste? No, es una foto subacuática. Ah, se da cuenta que es nada más metiendo la cámara así, ¿cómo se llama? Desde arriba, así, nada más con la manita, y disparando, pensando, ahí viene, creo que ahí viene. Y lo que pasó es que, que abajo, pues, soltaron las burbujas, este es un ballenato, ¿no? Y entonces todo se llenó de burbujas y parecía como espacial, ¿no? Sí.
Mira, yo pensé que era desde arriba, desde el aire. Sí, no, es un 15 milímetros, es un fisheye, un ojo de pescado. Te pregunta Eduardo Torreblanca, ¿todavía se usan los filtros en fotos subacuáticas? Yo no los he usado nunca, yo lo que utilizo son los strobos, como flashes subacuáticos para reequilibrar el blanco allá abajo, ¿no? Ya ves que... Para colores. Sí, vamos bajando y se absorbe a los 2 metros, se absorbe el rojo, después se absorbe el amarillo, se absorbe el verde, y ya cuando llegas a 40 metros de profundidad o menos, pues todo es azul. Si tomaras las fotos, todo sería parejito azul en tonos de azul y negro, ¿no? Y entonces, si tú tienes muy cerca a los animales, porque eso es lo que tienen los trobos, no sirven si estás un poquito lejos, ¿no? Si estás, sí, pero si tienes muy cerca a los animales y los animales te permiten, entonces puedes iluminar ese primer plano y te queda todo el azul de fondo. Sí, que esta foto está espectacular. Coincido con Jan, coincido con todos los que le están comentando. Es que todas, ¿no? Oye, ¿cómo agarraste ese rayo? Porque agarrar rayos es bien difícil. O dejaste ahí abierto y a ver si me caía uno. Esto fue, esta es la Reserva de la Biosfera del Pinacate. Esta es con película no. Todavía. Y lo que hice es justamente eso, o sea, la tormenta pasó encima de mí, y pues ya no me podía mover, ¿no? O sea, ya estaba ahí. Entonces pues, me puse a tomar fotos y iba viendo por dónde iban pasando más o menos, cada cuánto iban pasando, y entonces abría 30 segundos la exposición y tengo varios disparos en los que sale... Pues en este caso, pues tuve la fortuna de que me enmarcó ahí los cardones, ¿no? Pero tengo algunas otras que también salieron bien. Ya sabemos que fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Sí, es suerte. También. Y eso también un buen fotógrafo sabe reconocerlo y te lo reconozco yo a ti. Pero esta fue de churro o de verdad le tiraste así de despacito. Ah, no, sí, despacito, porque además me gusta muchísimo trabajar con movimiento. O sea, mira, si yo pudiera fotografiar así nada más y hacer mi vida, pues fotografiaría abstracto y movido, ¿no? Todo, pero no se puede, ¿no? Entonces, de repente me doy el gusto. Esta fue una salida familiar, entonces esta sí me di el gusto de decir, no, todo va a ser movido, todo. ¿Qué son ibis? Sí, son ibis cara blanca. No, ibis blancos, ¿no? Blancos, sí. ¿En dónde la agarraste esta? Esta es en Sisal, en la costa de Yucatán. Ah, precioso. Y están llegando ya para dormirse. Son de los últimos que llegan. Sí, sí, sí. Bueno, aquí me corrige mi querido Tomás Regueiro y tiene toda la razón. El chiste es estar en el momento más la suerte. Sí, totalmente de acuerdo, Tomás. Mi querido Tomás, que te, insisto, es un gran, gran fotógrafo y también con una latitud de trabajo muy, muy amplia. A ver, vámonos a la siguiente foto. Otra vez un cocodrilo. ¿Por qué te fuiste a blanco y negro en esta? ¿Por qué la decidiste hacerla así? Pues me gusta, es más dramática. Ok. ¿No? Los dientes sí van a salir blancos, 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 el ojo, así el puntito del ojo, se ve el brillo en la foto original. Y contra luz, entonces la entrada de la luz me iba a marcar blancos y negros bien. Y pues lo que más me gusta de esta imagen es pues la pata delantera y todo el relieve que tiene, pues se ve mejor creo yo, en tonos de grises, ¿no? Dinosaurica totalmente, ¿no? Exacto, sí, eso es lo que quería, ¿no? Porque además con toda la... Toda esa sustancia ahí flotando, pues no es la foto caribeña típica, ¿no? Ninguna foto caribeña tiene un cocodrilo, y menos a esa distancia, porque esto es gran angular y la pata casi la metes al lente. Pero fíjate, pues estos pastos marinos son los pastos marinos que están en la laguna Recifal, ¿no? Sí. Y entonces el cocodrilo está, pero entre dos bosques de manglar, ¿no? Entonces es un canal, pero pues son los cayos. O sea, esto es, ¿cómo se llama? En Jardines de la Reina, en Cuba. ¿Este es del niño, entonces? ¿Este cocodrilo es del niño? No,
No, no, no. Este, de hecho, no lo conocían y me decían que tuviera precaución porque no sabían quién era. Ese el niño es masito y ya. Sí, ese está bien chiquito. Matarlo, ¿no? Sí, está bien chiquito. Marta Morales dice que Humberto Baena te manda saludos desde Chetumal, maese Claudio. Saludos a Humberto. Y saludos también a Marta, obviamente. Dice mi hermana, buena foto para anunciar, buena dientes de pasta. Colgate, ¿no? Bueno, no voy a decir marcas, pero... No, si puedes, ¿por qué no? Aquí no andamos con esas palabras. Sí, bueno, y tiene razón. Ay, perdón, Sergio José Gómez Barbosa, qué miedo, pero increíble la foto, por supuesto. Magnífica foto de... Pues son imponentes, pero te digo, todavía no es el tamaño así... más grande que pueden ser mucho más grandes. ¿Qué precauciones tienes cuando te encuentras con un cocodrilo? Aunque tú insistas con este rollo de que los chiquitos son mansos cuernos, son cocodrilos, son animales que no entienden de otra cosa más que se come o no se come. ¿Cómo te acercas a un cocodrilo cuando estás adentro del agua? Que además tú no estás en tu elemento. Si en tierra te pueden alcanzar porque los desgraciados corren rapidísimo, en agua son... de una agilidad impresionante. Por eso están desde la época antidiluviana, ¿no? No, sí, definitivamente sí tienes que tener tener, ¿cómo se llama? Respeto. Ajá. Y bueno, como mucha de la fauna subacuática, hay que acercarse muy lentamente y ver si hay reacciones, si hay movimientos. Y sí, particularmente los cocodrilos nos resultan a nosotros inexpresivos, ¿no? Entonces, pues acercarse lentamente me ha funcionado a mí. ¿Esta fue con tanques o fue aguantando la respiración? Porque además eso también es una broncota, ¿no? Sí, yo prefiero, aunque esté a 30, 40 centímetros de profundidad, prefiero usar tanque, sí, ¿no? Porque me puedo quedar ahí. ¿No? Le das un tancazo, sí. Sí, fíjate, una vez en Filipinas, en una de estas expediciones de la Liga Internacional, me encontré una serpiente así en un lugar muy parecido a este, o sea, entre manglares, el pasto marino, etcétera, etcétera, una serpiente marina, y yo realmente no sabía si era intensiva o no. Y la serpiente estaba cazando en el fondo de estos pastos, de este tipo de pastos, y de repente se metió a una madriguera, ¿no? Entonces ahí voy siguiéndola y se metió completamente, se desapareció de ahí. Y de repente, cuando estaba entrando, se vio como atacó algo, ¿no? Y se movió así como loco y se movió, se metió completamente la serpiente. Entonces yo me quedé ahí para la salida, ¿no? Claro, claro. Pues me quedé una hora. Como tenía tanque, pues podía. Me quedé una hora, me quedé dormido. O sea, estábamos cansadísimos porque de sol a sol estábamos buceando todo el día, ¿no? Entonces, no, estuvo pues, con el sol y todo eso. No, nunca vi que saliera. No, y dormido menos. Igual se te enrolló en la cara y ni cuenta te diste, ¿no? Sí. No, y resultó que sí era inofensiva, a final de cuentas, pero Pero pues en el momento no lo sabes, ¿no? Te pregunta Laura Díaz. Definitivamente la ciencia se basa gran parte en la observación. ¿Qué has descubierto en fauna o flora a través de la observación fotográfica? ¿Qué te ha enriquecido como biólogo? Pues más allá, pues bueno, la biología me ha dado muchísimo. Y sobre todo que el comportamiento animal era lo que me gustaba más desde siempre, ¿no? Entonces, obviamente, pues son historias muy, muy bellas, o sea, desde la época que estaba estudiando sobre las mantis, que me puse luego a leer sobre aves, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el estar sentado enfrente de una colonia de anidación, más allá ya de la biología, lo que te da es entender que cada una de esas aves que están enfrente de ti es un individuo. Cada una se comporta distinta, cada una ha vivido distintas cosas, tiene distintos sentimientos y lo vas detectando con el tiempo de observación que tienes enfrente de ellas. Entonces, cada una vale. Claro, gran punto.
Gran, gran punto, tienes toda la razón. Aquí ya bautizaron tu foto, cocodrilo volador. Y sí, parece que está volando entre los árboles, ¿no? Así es, sí. Sí, esto también es allá en el sureste. Ahí me llevó un gran amigo, Luis Javier Sandoval, que es un gran fotógrafo subacuático. Este es un cenote muy cerca de Tulum, me parece ser. Uh-huh. Y es un cocodrilito famoso entre los fotógrafos allí, porque pues ahí anda, ¿no? Él hizo unas tomas muy bonitas de este cocodrilo, pero a mí pues me gustó ponerlo como si estuviera volando, justamente. Claro. Sí, sí, sí. Se note en las aguas cristalinas, ¿no? Tiene toda la razón, Sergio, es que sí, sí parece que... Porque además, no sé si se alcance a ver en la transmisión, porque yo la estaba viendo aquí en la pantalla de la transmisión, pero vean, estaba haciendo estela en la superficie. Sí, ¿no? Las onditas de agua. Eso está espectacular, se ve increíble. Y qué suerte que lo alcanzaras a ver, porque muchas veces estás viendo para abajo y no te das cuenta que te pasa por arriba el animal, ¿no? Pero lo sientes, sí. Sientes que algo pasa. Y entonces volteé y lo vi y tuve que nadar así, por el fondo, el mero fondo, lo más rápido que pudiera, levantarme un poquito, tomar la foto y ya, ¡pum! ya no había el efecto de estar flotando en medio, ¿no? Qué increíble, qué padre. Vamos a la siguiente foto. ¿Esto dónde es? ¿En Baja California? Sí, esto es cerca de Loreto, se llama Isla Catalana. Ya. Y bueno, esta la incluí porque, o sea, yo generalmente cuando me platican de cómo es la fotografía de naturaleza y todo eso, puedo describir como tres momentos, ¿no? Un momento es en el que estás con el momento perfecto que quieres tomar, cuando por ejemplo, el gavilán agarra el pescado, ese momento perfecto, siempre tienes que estar a la espera, con todo ya listo, y es una fracción de segundo, ¿no? Uh-huh. Esta es una segunda que utilizo siempre para explicarlo, porque esta es una imagen construida en tu mente desde antes que fueras a ese lugar, ¿no? O sea, un fondo final, icónico, digamos, de la isla, en este caso Isla Catalana, ¿no? Con última luz, todo eso, un segundo plano con un cardón, luego la curva que te da el animal, todo eso lo construiste en tu mente y te ayudaste de un herpetólogo para poder encontrar este animalito y que te diera esta foto. Pero esta foto explica al animal en su ambiente, ¿no? Claro, y entonces es una foto construida y los fotógrafos que hacemos portafolios, pues estas fotos de repente las puedes tener hasta dibujadas en tus notas de cómo quieres esta imagen, ¿no? Y sí, bueno, para que ilustre eso. Y pues para que eso provoque que la gente diga, ay, wow, este lugar donde es, quiero protegerlo, espero, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tienes el atardecer espectacular atrás, estás tirando que me da la impresión que sería un 14 milímetros, traes un gran angular, que el animal te permitió que te le acercaras con esa luz, te dio chance de hacer la exposición para lograr esa cosa que tenías tú pensada, porque tú traes aquí en esta foto un rango dinámico brutal. Sí. Y si pones para los negros que tiene aquí en la garganta este animal que está perfectamente bien expuesto, quemas esta parte del cielo, te sale blanco, las rocas te van a salir exactamente, sí, amarillas. O sea, aquí tuviste que trabajarle a todo y armar un trabajo de fotógrafo que no es nada más, ay, me la encontré, me la imaginé y la hice. Perdón, o sea, aquí tiene una mano de maestro, por favor. Sí, bueno, tú debes de conocerlo, es uno de estos objetivos chinos que te permiten enfocar en el cristal. Sí. Así de cerca puedes estar. Sí. Pero es un cuetizazo porque todo es manual, no ves nada, está oscurísimo, y luego para iluminar al animal también es un cohete técnico, ¿no? Poder lograrlo. Pero vale la pena porque estás
mostrando esplendorosamente a un animalito, ¿no? Dentro de su ambiente, y entonces pues lo que buscas es proteger todo. Sigo a Claudio en Instagram, dice DF Santa Lucía, y es impactante su creatividad y su sensibilidad. Es un fotógrafo excepcional y por su sencillez un gran ser humano. Me sumo a lo que está diciendo DF Santa Lucía. Gran, gran fotógrafo. ¿Tu animal favorito? Ah, el bobo de patas azules. Ah, ya me habías dicho, claro, claro. Sí, seguro. Oye, mira esta foto, qué dura, qué fea. Esta es una historia positiva. Esta fue otra expedición que hicimos de la Liga Internacional en conjunto con, en este caso a mí me tocó trabajar con Smithsonian, pero era con toda una red de ONGs a lo largo de México, Belice, Honduras, Guatemala, un pedacito, que es el sistema arrecifal mesoamericano, como tú sabes, es el segundo sistema arrecifal más grande del mundo después de la Gran Barrera Australiana. Y entonces, pues, ¿cómo le hacemos para proteger que las comunidades puedan vivir, puedan proteger y vivir de lo que pescan? Entonces, la cuestión aquí era muy importante poder mostrar esto que le dicen el yellowtail, que es la rubia en México, ¿no? Que es un pez delicioso. Entonces, poderlo mostrar cuando un pescador la está sacando. Entonces, yo estaba con tanque y todo listo, y nada más picó y yo ya iba para adentro, ¿no? Entonces, unas cuantas fotos, tomarla, y bueno, logré que también liberaran a este pez. Espero que siga siendo pez. Y la cuestión es del Smithsonian y de sus aliados en Honduras es, bueno, vamos a implementar un tipo de pesca que sea sustentable para esta especie. Y lo que ellos encontraron es que este tipo de peces se podían pescar más allá de la barrera arrecifal, ¿no? Sustentablemente, siempre y cuando tú protegieras a todos los pequeños pececitos que estaban en la laguna arrecifal, en la parte manglar, porque pescaban antes todo, claro, ¿no? Entonces, esta imagen sirve para ilustrar eso. Es muy importante, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, esta imagen sirve para ilustrar esa parte, ¿no? El animal que siempre has querido y no lo has logrado. Bueno, más bien para mí la isla que siempre he querido y no he logrado, que serían las Islas Georgia del Sur. Pero, por ejemplo, la vaquita, ¿no se te antojaría retratar la vaquita marina? Ni siquiera me la he podido imaginar, porque desde que íbamos en la carrera estábamos diciendo, no, es que ya se fue. No, es terrible esa historia, la verdad. Es muy complicada, muy complicada. Tiburón azul sí sería una especie que yo quiero. ¿Cuál? Tiburón azul. Ah, sí. Me gustaría ver, ¿no? A mí me gusta más que tus silkies. Bueno, no, esos son los preferidos, pero como no lo he visto en vida, puedo decir el silky es hermoso. De acuerdo. Pero, pues, el tiburón azul está muy pescado, según entiendo. Sí. Mira esto, qué fuerza del mar. Esa fue una tormenta invernal que nos tocó, esto es llegando a Isla Guadalupe, pero haz de cuenta que ahí Isla Guadalupe, pues no puedes llegar con cualquier lanchita, ¿no? Está lejísimo, está como 150 metros, 150 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, puedes llegar con los yates del tiburón blanco, pero esos van todos equipados, pero una lancha pesquera no puede, ¿no? Entonces la comunidad necesita, la comunidad de campo oeste que pesca ahí, necesita el apoyo de la marina para trasladarse con todo y familiares y todo eso hasta la isla, ¿no? La vez que me tocó ir hubo una tormenta de invierno que estaba impresionante. Entonces el paso es en la noche y no, bueno, veías las olas, o sea, crecer así, las veías ahí arriba, ¿no? Y luego bajaban y todo eso. Todo el mundo, pues, con problemas estomacales graves. Amarillos todos. Y a medianoche, me acuerdo, a medianoche yo estaba así todo tapado con mi sleeping,
un cubetazo de agua me cayó y la ola había pasado, ¿no? Encima, entonces ya con eso nos metieron abajo, donde estaba todo el aceite y todo eso. No, bueno, fue una noche impresionante. Peor todavía. Pero llegando así estaba el mar. Y lo curioso es que pues, son unas mirruñas así ahí, no se ven en la foto por el barrido y todo eso, pero esa es la colonia del Lobo Fino de Guadalupe. Ah, ¿y están aquí en la foto, no? Y ahí están. Impresionante. Pero distinguirlos de este imposible. No, no se puede. Sí. Mira, qué bonito. Bueno, lo que te decía de los tres tipos de fotografía, ¿no? Así a grandes rasgos, que el momento justo, que la imagen construida, pues para mí un tercer tipo es simplemente salir y sentir, y a ver qué pasa, ¿no? Claro. O sea, a ver si hay foto, a ver si no hay foto, lo que sea. Entonces, esta es una serie de imágenes cuando he ido con mis amigos en la comunidad de Milpa Alta, ¿no? Y es solamente, pues, a ver qué ves, qué sientes, la simple experiencia. Y esta, a final de cuentas, me gustó, como te decía, yo me iría mucho a barridos y abstractos si pudiera. Sí, sí. Este es el trabajo que yo hago para mí. Entonces, me gustó mucho porque esta es como la visión de un insecto, ¿no? Digo, obviamente, pues, ellos ven en Y con tantos ojos que tienen, Beto, saber cómo vean, no puedes más que imaginarte, ¿no? Bueno, probablemente integrado en el cerebro sí se haga una sola imagen. Eso, ahí sí que yo no me metí en esos temas. Yo era comportamiento externo, no neuronal ni nada por el estilo, ¿no? Pero me gustó porque es como una visión así de lo que verían, ¿no? Cómo es su mundo, ¿no? No, y es una combinación de colores preciosa. Y esta mantarraya, mira nada más. No, bueno, esta me regaló, un pase, así, ¿no? La vi desde lejos, cómo venía, y se fue frenando, se puso así, y entonces inmediatamente los peces ángel de Clarión, que pues, son endémicos de la Revilla Jijedo, fueron hacia allá, y es una estación de limpieza, ¿no? Entonces le están limpiando a esta manta pues, parásitos que pueda tener. Y ahí se ve el flash, ahí se ve que usaste dos flashes, porque este pez tiene dos sombras. Así es. Cada uno de los dos flashes. Y la rémora acá abajo pegada, y este aquí viendo a ver qué le cae, ¿no? Un curelito, sí. Sí, no, está esta foto, qué bueno que no la hiciste en blanco y negro, porque es una maravilla. A mí el blanco y negro en la foto de naturaleza me cuesta mucho trabajo. Y esta... A mí me está gustando cada vez más, la verdad. ¿Estos son albatros? Sí, esto es justamente también en esa época de la tormenta invernal, y es justamente la luz de atrás, es una tormenta invernal donde en contraluz se coló el último rayito de sol, entonces pues todo se puso así, ¿cómo se llama? Pues de colores. ¡Qué fotaza! ¿No? ¡Qué fotaza! Y esto es cortejo, ¿no? Y este es el cortejo, el sky pointing. ¿En invierno tienen su cortejo estos cuates? Así es, pero híjole, además de todo, o sea, cuando están juntos siempre están cortejando porque siempre están fortaleciendo los lazos, ¿no? Los lazos, estas parejas pueden permanecer de por vida y pues son bastante longevas como aquella que está en Midway, ¿no? Que ya va como en 50, 60 años. Sí, sí, sí. Creo que se llama Hope, ¿no? ¿No? Entonces, es la misma especie que Midway, nada más que Midway es la colonia grande, es como de 2 millones, y ahorita ya aquí ya hay como 300, ya está creciendo, están protegiendo muy bien en contra del ataque de los gatos, porque un gato se puede echar no solo a los polluelos, sino a los adultos, ¿no? Entonces, se está haciendo una muy buena labor para protegerlos. Pues es una foto de verdad. Por eso digo que eres el mejor fotógrafo de naturaleza que tiene este país, mi querido Claudio. No son rollos. Mira este bebé de flamenco. Mira qué cosa. Sí, pues unos 3 días o menos de nacido, protegido bajo el ala, ¿no? Precioso. Muy pronto, el adulto, que puede ser cualquiera de los dos, va a poner la cabecita entre el cuerpo y el ala. Le va a subir el piquito y le va a empezar a pasar
de boca a boca, uh-huh, lo que se llama la leche de flamenco, sí, ¿no? Y con eso va a crecer rapidísimo. Qué maravilla, qué maravilla. Primero atestiguar esto y después hacer una foto como esta. Pues cuando ves esto, llegas, o sea, cuando termina el día estás llorando. Claro. Estás cantando, estás llorando, estás exaltadísimo, la verdad. Yo siempre he dicho que la mejor manera de alabar a Dios es salir a admirar su creación. Pues sí. Esa es mi religión, eso es lo que yo considero mi religión. Y cuando, como tú dices, haces esto, se te salen las lágrimas, o sea, se te llegan los ojos, sin lugar a dudas, de la emoción de estar viendo esto, que tanto los hemos maltratado, perseguido, matado, mutilado, y te regalan con la confianza: sí, aquí está mi hijo, acércate y tómanos una foto. Exactamente, exactamente. Es un privilegio gigantesco, pero ojo, otra vez, regreso a lo mismo. Ni una foto vale a lastimar a ninguno de los animales. Si los flamencos se levantaran y se fueran, o sea, podría haber una matazón de huevos, de pollos. También los adultos tienen las piernas muy, muy, muy delgadas, frágiles. Entonces, si se tropiezan, se las rompen, ¿no? Entonces, ojo, muchísimo ojo con eso. No, es lo que, por eso te preguntaba hace rato, ¿no? La importancia de la ética del fotógrafo de naturaleza. Bueno, pues ya estamos con el tiempo encima, mi querido Claudio, qué fotazas. Vámonos a las 5 preguntas de hiperfocal, que pues, ya sabes, son de cajón. ¿Qué tiene que tener una foto para que Claudio Contreras Cop la considere extraordinaria? Pues que te mueva algo, ¿no? Que te deje un sentimiento que haga que regreses otra vez y otra vez a verla, que te inspire. Hay muchas posibilidades. Puede ser que te choquee, ¿no? Como, por ejemplo, la foto inicial que pusiste en este programa sobre el uso del napalm sobre niños. Esa es una imagen que no se nos olvida a nadie. Esa es una imagen icónica, ¿no? Si tú puedes lograr entender cómo expresar eso a tu público, ¿no? Pues esa foto permanecerá en su memoria. Bien, pues antes, ya, todo eso que acabas de decir lo veo en esta foto. ¡Qué bruto! Otro albatros, ¿no? Es otro albatros, sí. ¿Qué foto? Y ahora sí me trago todo lo que dije del blanco y negro. ¿Qué foto más? Esa diagonal que generas con el pico, la del ojo, la sombra del ojo. No, es un trabajo brutal, brutal. Gracias. Te dice Miriam Calva Ferrer y me sumo 100%. Claudio, es usted un maestro de la fotografía de naturaleza. Amo su arte. No, pues muchas gracias. Y ya empezamos. Sergio José Gómez, otro programa con Claudio, por favor. Si supieran el trabajo que me costó localizarlo y poder convencerlo de que hiciéramos esto, pero si se deja, yo más que encantado de la vida, porque están... Vamos a hablar, tus fotógrafos favoritos. Me dijiste que querías empezar con Ángel Fitor. Sí, mira, la verdad es que, bueno, traje tres fotógrafos que fueron más o menos como de mi edad, que probablemente no sean tan conocidos para tu público, algunos sí, ¿no? Pero, híjole, Ángel Fitor es un fotógrafo español que trabaja subacuático. ¿Por qué me fascina? Pues, todo lo que hace, o sea, es una creatividad impresionante. Me gusta muchísimo que los temas no los abandona, o sea, los sigue y le sigue sacando diferentes, o sea, esto es una obra de arte. Es una maravilla. Le sigue sacando año tras año, por ejemplo, a estas medusas, le sigue sacando nuevos ángulos, nuevas vistas, muy, muy creativas y con muchísimo sentimiento, que a mí se me hace como poesía, ¿no? Por otro lado, pues, su trabajo en el centro de África, que por ahí presentaste... Los Emiridos, eso sí.
los cíclidos, ¿no? Los peces de agua dulce. Pues, sí. Imagínate la dificultad de trabajar en un lugar así. Y Ángel es de los que se lleva pues tanques y tanques y tanques y abajo, pues igual y sigue y sigue y sigue por horas hasta que tiene las imágenes, porque esos comportamientos que él ha podido lograr son dificilísimos de obtener así nada más en una buceada, ¿no? Tienes que estar muchísimo tiempo y entender qué está pasando. Otra de las de los trabajos que ha estado haciendo Ángel es toda la vida en una gota del océano. Entonces, fotografía, pues como si... El plancton, lo que hay adentro, ¿no? Sí. Todo lo que está adentro, que, por ejemplo, Anand Varma, un fotógrafo que nos visitó hace unos años en México, que sacó un trabajo en National Geographic, también trabajó con gotas de agua y qué es lo que podías ver ahí adentro. Pues ha sacado una cantidad de cosas, o sea, de animales pues extrañísimos, con una iluminación perfecta. Todo en fondo negro, contraluceado, es bellísimo el trabajo. Pero pues las medusas, híjole, se llevan el toque. Sí. Oye, ¿qué están haciendo los fotógrafos españoles que se han vuelto tan, tan buenos en fotografía de naturaleza? Pues, subacuáticos, los españoles. En superficie de todos lados, son unas fieras. Increíble, sí. Han mejorado su técnica impresionante y pues tienen horas bajo el agua. Es que también es mucho es el acceso que tú puedas tener, cuántas horas naturaleza puedes tener. Mientras más tengas, pues es probable que mejores y vayas mejorando, y si te fijas mucho vas a mejorar más rápido, ¿no? Y yo sigo esperando que me traigan osos polares a la casa, pero no me los quieren traer, mano. Siguiente fotógrafo. ¿Estefano o Vincent? Vincent. Vámonos con Vincent, pues, ahí está. Ahora de Francia, pues, me gusta muchísimo Vincent Munier. No sé si tengas imágenes para compartir de él. Por supuesto que sí. Nomás ok, bueno. Un ratito, soy lento. Y de ¿Qué me gusta? Aquí lo tienes a Vincent. Vincent trabaja mucho en la nieve, y bueno, la nieve es muy muy atractiva por esos pues, claroscuros que te permite y todo eso. Bueno, ¿qué me gusta? Me gusta muchísimo que mete al animal en su medio ambiente, que te hace sentir en ese medio ambiente y te hace sentir lo que siente el animal en ese medio ambiente, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, este es un caso perfecto, puede ser que no te muestre al animal en el retrato perfecto que te dicen las reglas de fotografía, ¿no? Donde el primer plano tiene que estar todo limpiecito y todo. No. Está medio escondido, está a veces casi ni lo ves. Hay imágenes donde nada más ves así una curvita, y ese es un ibex, ¿no? Y todo blanco, ¿no? Entonces, ese blanco, pues lo sientes el frío, sientes lo rudo que es vivir en esos ambientes, y te lo transmite muy, muy bien. Bueno, aquí independientemente de todo lo que ya dijiste, solo falta añadir que encontrar este gato es dificilísimo. Sí, claro. El gato lo han retratado muy pocas personas en el mundo, y él hizo esta foto asasasa. Mira nada más este leopardo. Exacto, mira eso, ¿no? O sea, está sintiendo lo que siente ese animal, ¿no? ¿Y qué me dices de este lobo del Ártico? ¿Qué foto más? Especial? Blanco sobre blanco, también eso pues es muy atractivo. Y mira, también le tira la submarina al cuate. No sé si esa sea suya, no me acuerdo, la verdad. Bueno, pues sí, es de él, creo. Okay. Las busqué todas. Mira, estas Icaris. Mm. Así le llaman los japoneses a esta grulla, que es súper sagrada. Sí. De estas le mandaron a Jesús Astudillo allá en la Siberia, la reprodujera, y le mandaron, creo que fueron tres parejas, y la reprodujo. Era una fiera en ese aspecto. Wow. Mira ahí está el ambiente, ¿no? O sea, me gusta mucho que se meta en el ambiente, que esté el ambiente en la imagen y que te lo haga sentir, ¿no? Y como fotógrafos entendemos la dificultad de exponer bien en los blancos, ¿no? Ah, sí, claro. Sin que les des en la torre, sin que sigas teniendo información en ellos. Pues estos son tus fotógrafos favoritos, y vámonos con el último, que es de Stefano. Stefano Untertiner de Italia. Híjole, como Vincent Munier, pues es otro fotógrafo que también mete muchísimo a los animales en el ambiente.
que te hace sentir eso, pero yo creo que además tiene un manejo de la profundidad de campo, de la composición, o sea, hay unas imágenes que son absolutamente poéticas. Oye, bueno, esta que me dices, vea qué distancia está del varano este de, ¿cómo se llama? El dragón de Komodo, que es una especie venenosa. Y sí, bueno. Como que sí. Una de las peores muertes, porque para empezar no hay antídoto, porque tiene la boca tan llena de bacterias. De bacterias, así es. Infección de la fregada y es una muerte pavorosa. Y andarte acercando a un dragón de Komodo silvestre de esa manera, no cualquiera, ¿eh? Pues con un guardia atrás, ¿no? Que te esté avisando qué es lo que pasa. No, bueno, si el guardia atrás trae una bazooka, yo sí lo hago, pero si no trae la bazooka, yo no me le acerco al animalito. Fíjate que hasta hace poco se suponía que, o sea, habían dicho que era venenoso, después dijeron que no era venenoso, sino que era, que tenía muchísimas bacterias, pero entiendo un último estudio que leí que sí le detectaron veneno. Sí, sí. Entonces, pues ahí van con las bacterias, tiene las dos cosas. Dos cosas, sí. No, y va, muerde el búfalo y se espera. Sí, el búfalo cae muerto por fiebres espantosas, bueno, cae ahí por las fiebres, quizás dos días después, y es cuando van y se lo comen. Así es, sí. Y bueno, no, una muerte. Los demás, ¿no? Se llega toda una manada de estos. Mira esta. Estas ardillas, qué maravilla. Es lo que decías tú, ¿no? De cómo juega con la profundidad de campo. Sí. Pero tiene ciertas cosas, por ejemplo, si quieres te lo puedo mostrar porque me compré su libro. ese es otro libro, La noche de los osos. Esta es parte del libro de los cisnes. Es un libro increíble, o sea, es mi libro preferido de foto de naturaleza, que es este, ¿no? Ah, es que esta foto es lo que decíamos, ¿no? Ah, mira, sin habernos puesto de acuerdo. Fue la portada. Sí, pero es que esta foto es... Ah, la composición es increíble, pero pues esto que hizo en esta foto en el Wildlife Photographer of the Year lo hizo con 10 aves, todas a... Él no las movió, o sea, pero él compuso. Y entonces todas van dando una vuelta a todo el, ¿cómo se llama? Al escenario. Más profundidad. Y es bellísimo, ¿no? Ahí está él también arrastrándose. Mira nada más esto. Este pingüino rey ahí con el conjunto atrás. Qué cosa, ¿no? Bueno, sí, está más. Esta es muy famosa, el bicho este, que no es el que se retrató solito, este sí lo retrató él. Ah, no, él sí retrató este, sí. Pues estos son tus tres fotógrafos favoritos. Sí, no, es rápido, te muestro, por ejemplo, qué es el ambiente. ¿No? Me quito yo para que lo pongas, no me vas a oír, pero te pongo para que estés... Pues les muestro, o sea, lo que es el ambiente y cómo nos hace sentir parte del frío, parte de lo duro que son las condiciones, ¿no? No sé, alguna más, tal vez. Rapidito nada más. Por ejemplo, este venado, ¿no? Entonces, ese tipo de fotografía y con esa profundidad de campo que le va dando y todo eso, no, bueno. Me encanta y ojalá y lo puedan conocer, ojalá y les llame la atención. Pues ahí están, esos son los tres fotógrafos favoritos de Claudio Contreras Cop. Si te quedas solamente con un lente, ¿qué lente elegirías? Híjole, eso sería muy triste, pero pues 24-70, yo creo. ¿De veras? Sí. Ahora sí me sorprendiste. Pues yo haría como detalles íntimos con ellas, ¿no? Además, lo que tiene el 24-70 es que te puedes acercar sí. el enfoque te puedes acercar mucho y yo creo que con eso puedes jugar con profundidades muy bien, ¿no? Qué interesante. Ciertas flores, por ejemplo, te pueden salir grandes y cosas así. Claro, y para bucear también te sirve. Yo pensaba que me ibas a decir o el macro o un tele, pero me sorprendiste, no me lo esperaba. Sí. ¿Tu accesorio favorito, cuál es? Bueno, te traje uno que ya está bien dañado, pero pues así es.
¿no? Sí, mira, esta es una plataforma, ¿no? En la cual, aquí, si ustedes ven, aquí se mete el riel de... El arca suiz, la montura de la, para poner... El arca suiz, la cámara. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Me tiro al piso, ¿no? Y estoy a nivel del piso, con la cámara perfectamente bien, puesta. E inclusive tiene el paneo. Claro. ¿No? Por si yo quiero seguir el movimiento de algún ave. Entonces, esta cosa no vale muchísimo, pero realmente, pues a mí en flamencos, por ejemplo, me sirve mucho. Ok, un gran accesorio. ¿Y tu equipo, cómo te gusta llevarlo, Claudio? ¿Cómo lo llevas cuando vas? ¿En mochila, en bolsa, en backpack? Generalmente lo que hago, es que necesito un Sherpa, la verdad, pero ya somos dos. Lo que hago es que llevo una mochila grande atrás, que en este caso es la Mindshift Gear de 40 litros, ¿cómo se llama? First Light. First Light, 40 litros. Uh-huh. Que me, pues esa la tengo porque, bueno, me ha salido buenísima. Pero en aquella época en la que me la dieron, pues me la regalaron, ¿no? Para promocionar, me la regaló un fotógrafo, pues que además es un fotógrafo buenísimo, que no sé si lo conozcan, Daniel Beltrá, que uh-huh. Es, por ejemplo, el que fotografió desde el cielo, fotografió mucho desde el cielo él, pues el Deep Water Horizon, todo el petróleo que se soltó en Texas, si se acuerdan de unas fotos así súper coloridas, entonces son de Daniel Beltrá. Entonces, pues, muy agradecido porque él me regaló esa. Y la sigo usando. Adelante llevo una cangurera, aunque ahorita mi cangurera ya dio la última, ¿no? Y un pouch de estos, lateralmente. Ok. Entonces tengo acceso rápido para cambiar un objetivo si es que necesito. Y si no, pues lo cambio rápidamente de la mochila atrás. Y obviamente llevo mi tripé. Pues mira, para concluir, nos dice Rocío Ortiz, da un gran colofón a esta charla. Tu fotografía muestra dignamente la majestuosidad y la belleza de la naturaleza. Felicidades, Claudio. Totalmente. Muchas gracias. Claudio, muchísimas gracias. Qué gran charla, qué sencillez la tuya y qué maravilla tu trabajo. Qué obra tan impresionante tienes. Y no sabes lo feliz que me hiciste cuando dijiste que sí aceptabas. Creo que todavía sigo pegando de brincos hoy. Muchísimas gracias por invitar, ¿no? Y pues ya estaremos pronto. Sí, hay que hacer, lo están pidiendo, hay que hacer una segunda tanda y a ver si nos enfocamos en tus fotos de macro, porque no me mandaste nada más que ese abstracto y que podamos conocer un poquito más de tu macro, que también es una de las disciplinas que a mí me super fascina hacer el macro. Y antes de despedirnos, mi querido Claudio, si me permites, vamos a hacer la invitación a todos los teocaris para que la semana que entra nos acompañen. Va a estar con nosotros Eduardo Gómez, y vamos a hablar sobre la fotografía intervenida, y este hombre es una verdadera fiera en ese aspecto, y tiene un portafolio y un trabajo de verdaderamente maravilloso. Esto va a ser el próximo jueves aquí en Hiperfocal de Fotomecánica, y pues no me resta más que darte las gracias, Claudio, de verdad, muchas, muchas gracias, qué privilegio, qué honor haber platicado contigo el día de hoy, y ojalá que lo podamos hacer en un futuro no muy lejano de nueva cuenta. Pues muchas gracias a ti y qué buen esfuerzo traer todo esto para tu gente. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo y pues obviamente a Fotomecánica. Gracias, gracias Claudio. Gracias a todos los teocaris, a mi amada y adorada Laura Díaz, a Alejandro Pastrana desde Metepec, a don Roberto Maya, Tomás Regueiro, a Eduardo Torreblanca, Delia Arce, a Rocío Ortiz, a Eduardo Mendoza, a Mario Martínez, a Sergio José Gómez Barbosa, en fin, a todos los teocaris, por favor, cuídense mucho. Parece ser que esta cosa del Omicron no va a ser tan terrible como nos la habían anunciado, pero de todas formas, por favor, cuídense, ya estamos empezando con las terceras dosis, cuídense, cuídense mucho, que la Navidad sea feliz para todos nosotros y que nos podamos seguir viendo aquí para disfrutar de la fotografía. Gracias, muy buenas noches. Claudio, te mando un gran abrazo.